Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Facundo, esto es Entre Campos y Guitarras, vuestro canal de supervivencia, cosas del campo, guitarras y más. Y bueno, el día de hoy, va a ser Navidad, os voy a os traigo un especial y bueno, os voy a enseñar el tutorial para tocar armonía de una canción folclórica llamada La Lariscona, que sonaría así. Sencilla, lleva dos acordes y la mano derecha es muy sencilla. Vamos a empezar con la mano derecha. Para tocar sería así. Ups. Sería quinta, primera, segunda, cuarta, tercera, primera, segunda. 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 Y en el otro, para el próximo acorde, tocamos lo mismo, pero una cuerda más arriba, todos los dedos. Sería. Lo que iba en la primera va a pasar a la segunda, el que estaba en la segunda pasa a la tercera. Estaba en la quinta, pasa la sexta, que estaba y acá, que tocábamos, queda así. Y bueno, es muy sencillo, lo van haciendo lento hasta que vaya saliendo acuerdo. Acuerden, quinta, primera, segunda, cuarta, tercera, primera, segunda. Y en el otro es sexta, segunda, tercera, quinta, cuarta, segunda, tercera. Y, y bueno, en la mano izquierda. Los acordes son la menor, que sería primer dedo aquí en la segunda cuerda, primer espacio, segundo en dedo en la cuarta cuerda, segundo espacio, y tercer dedo en la tercera cuerda, segundo espacio. Y hacen esto. Y para el siguiente acorde, el siguiente acorde sería la misma posición de los dedos, solamente que todos los dedos una cuerda más arriba. El que estaba en la segunda pasa a la tercera al mismo espacio, el que estaba en la cuarta y en la tercera suben una cuerda, pero quedan en el mismo espacio. El que estaba en la tercera sube a la cuarta, el que estaba en la. Perdón, el que estaba en la cuarta pasa a la quinta y el que estaba en la tercera pasa a la cuarta. Y acá también. Si estábamos acá, hacemos una más arriba. Sería eso, pero para darle un poco más de efecto, que suene más o menos tipo la canción, lo que vamos a hacer es poner, o sea, hacer esto. Y lo que hacemos es tocar los acordes. Cuando toquen en la segunda B acá, hacen. O sea, cuando toquen la sexta al aire tienen que tener el segundo acorde acomodado, que sería el mi mayor, perdón. Y para hacer eso es acá, en la sexta cuerda, tercer espacio, segunda cuerda, sexta cuerda, primer espacio y sexta al aire. Y acá sería quinta, primera, segunda, cuarta, tercera, primera, segunda, quinta, primera, segunda, tercera. Después de la quinta, en la segunda vez que toquen, hacen. Primero, segunda y hacen esto. Y cuando toquen la sexta al aire tienen que tener el segundo acorde acomodado y tocar. Así, y acá es de sexta en el segundo, sexta en el tercero y quinta al aire. No, perdón. Sexta en el segundo, sexta en el cuarto y quinta al aire. O sea que sería. También para decirles que les deseo una feliz Navidad para todos, que espero que la pasen muy bien
Y bueno, no es un especial tan bueno, pero que es el primer especial que hago en YouTube. Y bueno, espero que te haya gustado, no fue mucho. Además que ando medio ocupado hoy por el tema de la fiesta y todo eso, así que por lo menos tuve tiempo para hacer el tutorial y explicarles más o menos cómo se hace. Y esto es muy fácil. Si llega, si lo ve bastante gente, para el próximo video subiré cómo tocar la melodía, que sería este. Sería esta. Y también el punteo, que sería agudo, que sería. Sería este, que también va junto con la melodía de la misma canción que voy a que subir en el siguiente vídeo. Si llega a bastantes visitas, a bastante gente que lo vea y todo. Así que bueno, le deseo una feliz Navidad, que pasen muy bien. Y bueno, más nada, dejen en los comentarios si les sirvió el tutorial. Y bueno, nos veremos al próximo vídeo de Entre Campos y Guitarras. Nos vemos y feliz Navidad. Chao.